Saludos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a un nuevo programa de la Liga Nacional de Baloncesto. La liga que rompe en esta etapa tan interesante. Semifinales, Leones enfrentando a los Titanes, Indios enfrentando nada más y nada menos que al equipo de los Soles. Y han salido dos series semifinales, no solamente entretenidas para el que va a los estadios a ver los partidos, sino para todo aquel que le da seguimiento en las diferentes plataformas oficiales de la liga que rompe. Vamos a hablar de manera sistemática de estas semifinales y cómo se han ido desarrollando, y no obstante a eso, lo prometido es deuda. Y no íbamos a hablar aquí de los mejores jugadores de la Liga Nacional de Baloncesto. Hoy vamos a estar, a, con la ayuda de ustedes, buscando el top 3 de los mejores jugadores en la actualidad de la LNB. Yo le voy a dar cinco nombres. Y Ustedes me dirán en la caja de comentarios los tres que usted entiende, sin orden, que pertenecen al top 3. Lo primero es ver cómo van las semifinales hasta el momento. Tenemos al equipo de los indios enfrentando a los soles y a los leones enfrentando a los titanes, como podrán ver en la semifinal A, en el equipo de los indios, luego de perder el primer partido contra los soles. Ha ganado dos en forma consecutiva y en los primeros tres encuentros ha ganado dos. Y tiene contra la espada y la pared al equipo de los soles en estos momentos que de perder un partido adicional, como ustedes pueden ver acá, de perder un partido adicional, quedan fuera de la descalificación. Gran desempeño de Gerardo, que ha venido de menos a más en esta semifinal. Gran desempeño de su hermano Juan Miguel y el equipo de los indios. Se ha visto superior con un gran desempeño de manera específica de Adonis Enríquez, que no era considerado al inicio de esta temporada y en la fase de eliminación como uno de los dos mejores jugadores del equipo de los indios por la presencia de Tair Briz, que ya no está en el equipo, pero se ha puesto la capa Adonis y ha metido la pelota con una eficiencia increíble que le ha dado la oportunidad de encajar al lado de Juan Miguel Suero para tener al equipo de los indios delante. En la semifinal B, los Titanes consiguieron una victoria en la ruta. Perdón, una victoria en su casa en San Cristóbal. ¿Cómo que en la ruta, Jorge? Pau, pau. En su casa en San Cristóbal, devolviéndole el favor al equipo de los Leones que consiguió una victoria en Mauricio. Dos partidos reñidos, reñidos, manito jugando por todo lo alto. Yacer con problemas de faltas personales, sobre todo en el juego de San Cristóbal hizo su aporte para que ellos pudieran ganar y ni hablar del gran desempeño de Juan Guerrero. He mencionado cinco nombres. Si usted es una persona perceptiva, ya sabe más o menos cuáles jugadores yo pondero para estar entre los tres mejores de la actualidad. Vamos a ver las estadísticas que hasta el momento han acumulado los jugadores de esta semifinal y cuáles son los líderes. <coughs> Lo de Adonis, obviamente, impresionante. 55 puntos ha anotado en los primeros tres partidos de su serie, pero Juan Guerrero ha anotado 49 en solo dos encuentros. Crédito a Eddie Polanco, que ha anotado 39, y le han puesto al Jay Figueroa al lado, que por cierto ya debutó un partido donde intentó 10 disparos, anotando 4 de ellos en la derrota del equipo de los Leones en San Cristóbal contra los Titanes. Manito, Richard Bautista ha anotado 38, y Ger Gerardo Suero. Que es el sol de los soles, ha anotado 45 hasta el momento. Seguimos viendo más cuadros de esos que nos permiten ver los difer diferentes lideratos que hay en estos momentos en la LNB, en la Liga Nacional de Baloncesto. El porcentaje de tiro de tres es importante porque jugadores como Jordan Williams, como Eddie Polanco y como Adonis Enrique han estado bastante efectivos con volumen. Todo el crédito, obviamente, a Daryl Palmer que ha anotado el 71% de sus disparos de 3, muestra corta todavía, y Josué Salazar no ha fallado en lo que se averigua el caso. Pero nos vamos al porcentaje de tiro de campo de 2. Vamos al el porcentaje de tiro de campo para que ustedes vean cuáles han sido realmente los jugadores más eficientes hasta el momento. No es sorpresa que Juan Guerrero, que ataca muy cerca del aro, haya anotado el 59% de sus intentos hasta el momento en la semifinal. Tampoco es fortuito. Que Caldwell Williams, Keith Jordan, Weber Lee Austin estén lanzando por encima de un 50%. Donde sí veo sorpresa es Richard Bautista, Manito, bastante eficiente en estos momentos. Un jugador que intenta disparos detrás del arco, que intenta disparos de media distancia y que siempre está penetrando, buscando el hombre abierto, a su compañero abierto, para buscar la asistencia, pero cuando se anima a tomar los disparos, lo hace de manera eficiente. Todo el crédito a Manito que es un guard que está entre los líderes en porcentaje de tiro de campo en estos momentos. Minimizando la cantidad, minimizando la cantidad de balones perdidos puede ser considerado incluso uno de los mejores torneos para un armador en la historia del LNB. Porcentaje de tiro de tres, Juan Guerrero, Keith Jordan. Bueno, eso es porcentaje en, en total, en tiros de dos. Y, y se ha visto bien Juan Guerrero, se ha visto bien Keith Jordan. Se han visto bien otros jugadores, y esos son hasta el momento lo que nosotros hemos visto como mejores desempeños de jugadores en estos momentos en la semifinal. Pero ahora mismo, si se detiene la liga, para usted, ¿cuáles son los jugadores que entran al top 10? Perdón, al top 5. ¿Será Gerardo Suero? ¿Será Juan Miguel Suero? ¿Será Yacel Pérez? ¿Será Manito? Richard Bautista o será Juan Guerrero. Dígame tres, limítese, no me critique a nadie. Dígame tres, de, yo tengo mis tres, yo tengo mis tres, les voy a ser sincero. Y en mi tres, en mi top tres, tengo un suero, tengo un solo suero, en mi top tres. Pero yo quiero que usted me diga, en base al desempeño que hemos visto de todos estos jugadores en la semifinal, fase de eliminación y temporada regular. ¿Cuáles son los tres mejores jugadores? Olvídense del pasado. Aquí no estamos hablando de carreras, aquí estamos hablando de producción en la actualidad. Hay un post, hay un post en el Instagram de la liga, en la página oficial en Instagram de la Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe, donde están estas cinco figuras. Y se han puesto una cantidad innumerable de mensajes. Personas votando por sus tres favoritos. Algunos incluso van más lejos. No solamente votan, sino que explican el porqué de su voto. Como les dije, tengo a uno de los sueros. Tengo a uno de los titanes. Ahí está Yacel Pérez. Ahí está Manito. En mi top, en mi top tres. Tengo uno de los sueros y uno de los titanes. Y Juan Guerrero. Yo. Pero quiero saber de usted. Yo quiero que usted me diga el de usted. ¿Cuáles son sus tres? Puede que Juan Guerrero no esté, pero yo quiero que usted comente en la caja de comentarios y nos deje saber su parecer con relación al desempeño de estos cinco jugadores que para la producción de este espacio han sido los cinco mejores jugadores que quedan todavía vigentes. Que quedan todavía vigentes en estas semifinales. ¿Qué va a pasar con los titanes y los leones? ¿Qué va a pasar con la serie entre indios y soles? Esos comentarios se van a quedar sin respuesta hasta nuestra próxima versión de este espacio de la Liga Nacional de Baloncesto. Soy remota más que agradecido por la oportunidad de estar con ustedes y con Dios mediante nos vemos en la próxima. Anden vivos.